oíste el huevón aquel, pues. ¡Viene el pan! ¡Les traemos pan con café y fresco! A ver, esperando, fíjense. Sí, yo les dije a las bichas, me les preparan por favor café y fresco a los bichos que están trabajando. Estamos preparándonos para el desatlón que va a ser muy pronto, el combate 4K. Así que... Cuando se viene con tanta paja es porque no es suya, porque cuando trae usted algo solo dice, vaya bichos, aquí está. No, yo le creo al viejo. Estábamos todos reunidos aquí diciendo, ojalá el camaroncito nos trajera algo de beber, pero estamos bien deshidratados. Y ya sé, ahora es cierto, pero el pan es gracias a... ¡Tatarata! ¡Tatarata! Gracias a vos. Sea bonita esa. ¿Gracias a quién? ¿Ah? No sé cómo se llamaba. Entonces, oiga, pero ella ya había venido. Y era... ¿Usted se acuerda de ella, pues? Sí, yo me acuerdo. Ah, vaya. Ah, es que sí, el pan. El... Espérame. Antes de eso dice, gracias a la Jocelyn. No, pero si a la Jocelyn no le saca ni una gota de sudor. Es cierto, a la Jocelyn es paja. Si me sobrara así, te lo juro que lo invitaría todo. ¡Hamburguesa! 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 No me sobra por ahorrarme eso. ¿Para qué? Va. ¿Quién se saca las hamburguesas de Burger King? Yo quiero una con papa. ¿Se acuerda cuando, no sé, hace mucho tiempo, usted dijo que nos iba a meter hamburguesas y nos ilusionó? Sí, cama, es verdad. Y fuimos. Cuando yo he prometido algo y no he cumplido. Va, una pregunta. Esas preguntas me gustan a mí. ¿Cuándo yo he prometido algo y no he cumplido? Que se recuerde. Lo que promete lo cumple. No, a mí me prometió, pero lo de la pastillita, y usted no me creyó, y yo era la que tenía la razón. ¿De qué? Si te da algo, te voy a dar $100, me dijo. No, pero no. A mí me prometió los panes matanillos para mi cumpleaños. Y fuimos. A la Gran Vía. Sí, a la Gran Vía. No, mire, ese pancito de verdad es de la Tecleña. Y lo trajo una suritora que nos vino a visitar ahora, de Santa Tecla. Ella se llama Verónica. Fíjese que ella... Muy bien amable. Ella, bueno, en los videos de Yancy van a ver cuando... Cuando está terminada la casa de adobe que estamos haciendo ahí. Porque fíjese que... Vaya. Hablando de esa casa no tiene nada de pobrecita. No, es que... La otra está bien rústica. No, y esto que no está terminada todavía, va a ver cuando esté repiada de nada de pobre. Pero es que es una réplica nomás, pues no es... No, exactamente. Qué rico es chocolate. Gracias. No, ajá, vaya. Fíjese de que cuando esa casa va, como es réplica de la casa de Yancy donde vivía ella, entonces la casa de ella tenía de un ladrillo rojo que antes existía en los pueblos, no sé si ustedes conocieron, un ladrillo rojo que a veces lo combinaban con un gris. El bloque es más grande, pero ese era como pequeñito, algo así. Delgado. No, ladrillo de piso. Por eso. De piso. Ah, pues no. Y vamos dando. Yo puse eso. No es cerámica. Como la cerámica. Antes que existiera la cerámica. Ajá. Cabal que se trapeaba y todo y así va. Vaya, resulta de que la casa de Yancy tenía de ese ladrillo donde vivía. Y entonces siempre nosotros dijimos, queremos de ese ladrillo. Y habíamos perdido la fe porque prácticamente ese ya no lo fabrican, sino que lo que nos decían los albañiles era de que tal vez podían cementar y después echarle pintura roja para que se viera así rojo. Es que usted hablaba en cara sucia de los que hacen como cuando vamos por Armenia, que hay unas casitas hechas de ese ladrillo. Ah, no, pero es que ladrillo, de este ladrillo cualquiera que hay aquí. Ya le voy a enseñar, espérenme. En cara sucia. En cara sucia, antes yo sí lo solía ver, que es lo mismo. No sé si en averiguar a Carazón. Vaya. La escuela del Rosario tiene veces. Para que me entienda, estoy hablando de este piso, ve. Vaya, exactamente de este. Ladrillo rojo. Entonces, vaya, ese es, ajá, era la cerámica de antes. Entonces resulta de que... Pintada en blanco solo la miraba en Oriente, se miraba. No, en todas las partes del campo. La casa de Gladys. De ese tenía, ¿cierto? De ese tenía la Gladys, mi tío Foncho. Las escuelas también tenían de ese. Mi escuela, de verdad, donde yo estudié, de ese tenía. Las iglesias. La del tío Cabal, ¿cierto? Cierto. Vaya, entonces resulta de que nosotros ya habíamos perdido la esperanza, ¿verdad?
Pero como Yancy hizo un video y lo subió a su canal donde decía de que le hubiera gustado ponerle ese piso, entonces como, fíjese que nosotros tenemos la fortuna. Ajá. No, solo ladrillo rojo, con se mencionarlo, la gente que sabe, ladrillo rojo, ya sabe que ladrillo rojo. No, porque le dio a hacer ni loco. Es que, ladrillo, ajá, cuando menciona ladrillo no puede pensar en el ladrillo que pensó ella, que es el ladrillo de, para pared. Y también ladrillo de piso, cuando uno dice ladrillo de piso es el piso, es este. Para nosotros ladrillo es el que vemos. Ladrillo es ese, cabal. Pero es que esto es porque cuando la ciudad, no sabe nada. Vaya, entonces, fíjense que una suscriptora que nos había visitado hace un año con un muchacho que se llama Roberto, un niño que andaba, ¿ustedes lo vieron ahora? Vaya, entonces ellos habían venido hace un año y cuando vieron el video, ella me escribió, creo que también le había escrito a la mexicana. Y dijo, mire, fíjese que yo tengo una fábrica. Ajá, una fábrica donde nosotros ¿cómo se llama? De herencia familiar o una fábrica familiar, pues, de la familia. Que ellos... negocio familiar, ajá. Que ellos se dedican exactamente, se dedican a la fabricación todavía de ese tipo de ladrillo. Imagínese. En el campo. Es que es bien grueso. Es grueso. Pero fíjense que cuando estuvimos trabajando allá en San Miguel haciendo el rancho, de ese le pusieron los patrones. Uh-huh. Ahí bien chivo. Pero es una reliquia tener un que es clásico. O sea, ajá. Yo pensé que era un ladrillo. Ese piso iba a ser como tipo pintura, decía yo, pero no, es de un ladrillo. Sí, ladrillo. Es muy ajá. Diferente a lo actual, a lo moderno. Acá. Sí, entonces... La casa de la Allende. Sí, porque ahora... Donde la Nuno. Sí, es cierto, en la Nuno de ahí de ese todavía. Es de mi abuela. Sí, porque ahora de la casa tiene sí, no, no, no. Vale, entonces... Entonces, sí, es cerámica, es diferente, es más lujosa. Entonces, ya previamente esa tradición ya se había terminado, se está acabando. Pero ella pues me mandó fotografías del tipo de ladrillo que tenía y cabal, lo que andaba buscando Yancy. Así que el otro día fuimos donde ella, en Santa Tecla, donde tiene la fábrica. Y ahí nos estuvo mostrando la muestra de todo lo que tiene. Y me dijo... Yo ya tengo ganas de ir allá a las Delicias, donde ustedes me dijeron, ya fui el año pasado y quiero volver a ir. Porque Roberto, que es un niño especial, es bastante fan de La Plaga, más que todo la Yosele. Pero ahora escuché de quién dijo que ahora era fan, ya no soy yo. Vale, que dijeron que de la Alejandra, dijo la mamá, a mí me gusta la Alejandra, pero Roberto... Venía por mí, y ahora dijo que venía por la vieja. Que ya no, porque ya tiene novio, ya se decepcionó. Ahora no. Aprovechando. Por eso me preguntó que si estaba soltera. Sí. A mí allá me pregunté. Sí, yo recuerdo que hace un año vino allá fumando aquello. Allá porque enamorando de la Jocelyn. Fíjese que se acuerdan de Pablito de Argentina. Sí. También enamorado de la Jocelyn. Esta es la foto de cuando vinieron el año pasado. Mira, ahí está Roberto que es el hijo de una de ellas que andaba aquí, ¿ve? Ajá, sí, la mexicana metida. Vaya, ajá. Entonces, no estoy disponible ahorita, ok, gracias. Vaya, entonces me mandó un montón de muestras, mire, de todo el tipo de ladrillo. Les voy a enseñar para que vean, mire. Mire, un montón de ladrillo que tiene. Todo lo clásico de antes, ve. Este es para los baños, lugares balosos. Mire el tipo de ladrillo. Ey, ese era chivo, ese blanco. Ese blanco está bonito. Mire el ladrillo, mire este otro. Allá por 2013, 2014. No, antes. Bueno, yo desde que yo me recuerdo. Y mire, este para hacer alfombras de ese mismo tipo de ladrillo, ¿ve? Y así sucesivamente. Entonces. Ah, sí. Ajá.